To my surprise, you started walking my way. So very cool, no hesitation. I knew right then the story I would have to tell. I'm afraid to love again, 'cause of what I've been through. But your patience, boy, and perfect touch got me focused on you. Hola amigos, ¿cómo están? Acá les saluda su amiga Olga Zumarán. Feliz de la vida de estar en una nueva inauguración de un salón Montalvo Spa. O sea, imagínense, ahora estamos acá en la Avenida San Luis, en la cuadra 21. Y vamos a entrevistar, porque ha venido mucha gente al cóctel de inauguración. Así que síganme, vamos a ver quiénes están. Muchas personalidades y muchos amigos del Montalvo. Síganme. Y aquí, amigos, en la inauguración del Salón Montalvo de la Avenida San Luis en San Borja, en la inauguración, estamos con nuestra queridísima actriz que baila precioso, canta también, Emilia Drago. ¿Cómo estás, Emilita? Bien, Lolita, muy bien. Feliz de estar aquí en la inauguración de Montalvo, que siempre nos atiende en Regio. Y feliz de estar contigo también. Linda, de verla, porque hemos estado en Los Amores de Polo, fue mi hijita, ¿verdad? Hemos sido mamá e hija. ¿Qué tal? Igualitas somos, ¿no? No, linda, mi hijita. Mi hija tiene como tú, blanca, de ojos azules, verdes. Bueno, cuéntanos, Emilita, ¿cómo te sientes? ¿Qué opinión tienes de la cadena de los salones Montalvo? Tú te atiendes ahí, me imagino. Sí. En realidad le tengo un cariño bastante especial a toda la familia de Montalvo, porque los conozco hace más de 10 años, cuando ellos tenían 8 salones. Ahora y tú eras una bebita, tenías que 10. No, tenía 18 años, pero ahora tienen 49. O sea, yo los conocí cuando tenían 8, imagínate, y Víctor, que Víctor Montalvo se acuerda de esa época, y la verdad es que me siento feliz por ellos, ¿no? Y cómo han crecido en el Perú. Qué lindo, Emilita. Bueno, ahora ya estamos cerca, fin de año, tú eres una chica joven, linda. ¿Qué aconsejarías a las chicas que ya terminan la promoción, de pronto para que se vengan a arreglar? Cuéntanos un poquito tu experiencia, ¿cómo son acá en Montalvo? Mira, bueno, mi experiencia en Montalvo es buena. A mí me han pintado el pelo aquí, me peinan a cada rato en un montón de eventos. Y yo lo que les recomendaría a todas las chicas que van a tener su fiesta de promo, algún quinceañero, o hasta las chicas que se van a casar, que vengan a Montalvo y que siempre se hagan una prueba. Siempre antes del evento, de la gran noche, de la gran fiesta, todo lo que quieran, pero vengan y háganse una prueba antes, porque es importantísimo. A mí alguna vez, no en Montalvo me ha pasado, que para una fiesta, mi fiesta de promoción, me hicieron unos rulos que no me gustaron y tuve que ir a mi fiesta de promoción con rulos que no me gustaron y todo fue por no hacerme la prueba. O sea que eso les recomiendo a todas. Muy bien, Emilita. Así que ya saben, amigos, sigan los consejos de Emilia Drago y hacer la prueba primero de maquillaje y de peinado. Gracias, Emilita. Nosotros vamos a continuar. Sigue acá disfrutando del concierto. Muchas gracias. Que han venido muchos artistas y muchos invitados especiales. Y nosotros vamos a continuar entrevistando a más invitados. Hola, chicas de Vida Divina, los quiero invitar al nuevo Salón de Montalvo aquí en San Borja, que está en la cuadra 21 de San Luis. Así que, chicas, ustedes vengan, chicas, a ponerse regias, hermosas. Así que las esperamos. Besos. Y aquí, amigos, continuamos con los artistas, las estrellas, nuestros invitados en Salón Montalvo Spa, en la inauguración acá en la Avenida San Luis, en San Borja. Estamos con la grande, linda, es una belleza. Ya yo la veía mucho en muchas novelas. Se llama Alexandra Graña. ¿Cómo estás, Alexandrita? Muy bien, aquí contenta, pues en la inauguración de Montalvo. Cuéntanos un poco cómo te sientes. Siempre eres clienta de Montalvo. ¿Qué es lo que más te gusta que te hagan? ¿Qué recomendarías a los amigos que se hicieran o que vinieran? Cuéntanos. Bueno, hoy día me han hecho un tinte que me ha quedado realmente hermoso. Bueno, tú eres linda, o sea, ella con ropa de gimnasia está bella. Ay, gracias. No, bueno, ya no tanto, pero gracias. Hoy día me han pintado el pelo y te juro por Dios que estoy feliz. De verdad feliz, no me imaginé que me iba a quedar tan bonito. Aparte tienes un cutis muy bonito. Y bueno, saluda a todos los amigos que nos están viendo, que no te ven de mucho tiempo. De repente cuéntanos algún proyecto cercano que tienes. Bueno, ahorita justo estoy haciendo una obra de teatro en el Teatro El Olivar que se llama Aquello. Va de jueves a domingo a las 8 de la noche. Y acabo de terminar de hacer una novela que se llama Amor de Madre. Wow. Estoy con eso y con dos hijas. Linda, con dos hijas y aparecerá la tercera hija. Bueno, muchas gracias, Alexandrita, de tenerte con nosotros. Y ya saben, amigos, Alexandra Graña se atiende en Salón Montalvo Spa. Gracias. Hola a todos.
todos, ¿cómo están? Estamos en la inauguración del nuevo local de Montalvo, así que saben, no se lo pueden perder, en la cuadra 21 de San Luis, para que las dejen aún más bonitas. Y a los chicos también, así que no se lo pueden perder. Bueno, y me ha tocado el honor, el privilegio de entrevistar al señor de señores, al maestro, al que fue el ideólogo, el que tuvo toda la idea y el apellido, por supuesto, a Víctor Montalvo. ¿Cómo estás, Victito? Hola, Olga, ¿cómo estás? ¿Todo contento? Acá, con tu belleza, con tu presencia, más feliz todavía acá. Bueno, nosotros muy contentos de estar acá inaugurando. ¿Qué número de salón es? 49. 49, felizmente no es 69. 49. Pero es un orgullo para todos los peruanos porque él es el empresario que da mucho trabajo a hombres, a jóvenes. Tenemos la escuela, también donde preparamos, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de eso. Así es, tenemos 7 centros de formación profesional para los chicos que quieren incursionar al mundo de la belleza, así que todos están invitados para ser parte de esta evolución de la belleza peruana. Así es. Y bueno, inaugurando este salón acá en la avenida San Luis de Montalvo para la belleza, porque acá nosotros no solamente damos trabajo a muchas personas, sino que la gente se va contenta en todo el sentido de la palabra, tanto en el cabello, el cuidado de la piel, manos, pies y qué más, hombres y mujeres, ¿no es cierto? Hombres y mujeres, o sea, toda la familia. Para toda la familia, niños, pequeños. Y ahora que viene la fiesta de promoción, usted tiene un Montalvo en la esquina de su casa. No dude, llevar a su hija, vaya usted para un matrimonio, para un, no sé, una pedida de mano, o simplemente para verse bonita y salir con su pareja. Y a los hombres igual. Hay unos masajes, unos faciales fascinantes, con velo de colágeno, tratamientos para el cabello, para todo el cuerpo y para toda la familia, desde el más pequeñito hasta el más viejito, el abuelito. Muchísimas gracias. ¿Alguna palabra que quieras agregar? No, solamente contento por esta oportunidad de que siempre nos acompañes tú acá y, bueno, de aquí la próxima semana el número 50. No te puedo... Ay, no, para mí es un orgullo, de verdad. No solamente por la atención que te brindan, los productos que usan, la profesionalidad del equipo de trabajo, el equipo humano, sino también porque es una gente que para mí me sirve de ejemplo y de modelo. Muchísimas gracias, Víctor Montalvo. Gracias a ti. Gracias, amigos. Continuamos nosotros con más entrevistas. Hola, ¿cómo están? Los saluda Fiorella Flores. Quiero invitarlos con todo mi cariño para que vengan al número 49 de los locales inaugurados por Montalvo Group, acá en la cuadra 21 de San Luis. Un local increíble, 3 pisos. Tienes todo para verte bellísima y estar radiante todo el año. Un beso. Y amigos, estamos con 2 mujeres espectaculares. Me dejaron chiquita, me dejaron chiquita. Son grandotas y bellas. Georgette Cárdenas y Elizabeth Aedo, linda, 2 modelos, ella es animadora de televisión, de Panamericana Televisión, que yo estoy clavada 8 y 10 de la mañana, ya estoy puesta en Panamericana Espectáculos. 5 minutos antes, ya está. Yo estoy 5 minutos, sí, porque lo veo a los amigos. Claro, a Jaime Chincha, que lo amo. Sí, ¿cómo sabes? Lo amo, aparte muy inteligente. Ahora no está mi amiguita, no está ahorita, está Mabel Huerta de vacaciones. Así es. Bueno, vamos a preguntarle, ¿cómo te sientes acá en Montalvo, en esta inauguración? Cuéntanos un poquito. Estoy muy contenta, Alba, porque aparte de ser clienta, por decirlo así, de Montalvo, porque siempre me atiendo en Montalvo, este local ha sido diseñado por este cuerpo y este cerebro caribeño. Lindo, ahora vamos a dar un paseíto. O sea que también te dedicas a la decoración. Sí, también me dedico a la decoración y al diseño de interiores. ¿Y para qué? El local me ha quedado, pero cañón. Ha quedado lindo. Tiene 4 pisos. El primer piso es todo lo que es corte y peinado. El segundo piso es todo lo que corresponde a lo que vendría a ser novias, porque las novias necesitan un espacio privado. Claro. Y el tercer piso es spa. Momento de relajación, etapa zen, todas se entran así. Está perfecto, lindo. Y tú, Elizabeth, cuéntanos un poquito qué te parece, qué estás haciendo. Cuéntanos un poquito también de tu profesión del modelaje. Bueno, yo como modelo y como comunicadora siempre hay que estar cambiando de looks, hay que estar renovándose, hay que estar innovando, ¿no? Y Montalvo me da eso, me da la seguridad que el look que yo quiera siempre me lo transmite y hace que me sienta cómoda, Olga. Por eso siempre vengo acá. Son una belleza estas chicas, de verdad, qué lindas. Aparte tienen un carácter y una dulzura. ¿Algo que quieres agregar, Georgette? Bueno, ya saben, chicas, si quieren hacer un cambio de look y cambiar, y no solamente
una cuestión de, ay, me van a cortar el pelo. Y no, aquí es como estar en su casa. Pueden sentirse en su casa tranquilas, podemos tomar una copa de champán, podemos relajarnos, podemos estar en el spa, podemos hacer un baño de chocolate. Dios mío, es una maravilla, así que ya sabe que tiene que venir a Montalvo Salón y Spa. Bueno, amigos, ya lo dijeron todo. Yo estoy fascinada, me voy a tomar todas las fotos con ellas. Nosotros nos vemos en un rato y continuamos con más entrevistas. Hola, nos encontramos en Montalvo Salón y Spa de San Borja, el número 49 de toda la cadena de Montalvo. Saben que es una empresa líder en belleza, súper exitosa, y hoy queremos invitarlos a ustedes, sobre todo a las reinas que siempre quieren estar regias. Aquí van a encontrar calidez, buen servicio, pero sobre todo mucho amor por lo que hacen. No por nada son embajadores, marca Perú, embajadores de la belleza. Los esperamos.